Reading from the book of the prophet Isaiah. On that day, a shoot shall sprout from the stump of Jesse, and from his roots a bud shall blossom. The Spirit of the Lord shall rest upon him a spirit of wisdom and of understanding, a spirit of counsel and of strength, a spirit of knowledge and of fear of the Lord, and his delight shall be the fear of the Lord. Not by appearance shall he judge. Nor by hearsay shall he decide, but he shall judge the poor with justice and decide aright for the land's afflicted. He shall strike the ruthless with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall slay the wicked. Justice shall be the band around his waist, and faithfulness a belt upon his hips. Then the wolf shall be the guest of the lamb, and the leopard shall lay down with the kid. The calf and the young lion shall browse together, with a little child to guide them. The cow and the bear shall be neighbors. Together, their young shall rest. The lion shall eat hay like the ox. The baby shall play by the cobra's den, and the child lay his hand on the adder's lair. There shall be no harm or ruin on all my holy mountain, for the earth shall be filled with knowledge of the Lord, as water covers the sea. Alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. The, word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Justicia. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, Confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus manos florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todas las antiguas escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda, les conceda estar de acuerdo entre ustedes como es propio de cristianos, para que unánimes, a una voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En una palabra, acójanse mutuamente como Cristo los acogió para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas y por otra parte acoge a los gentiles para que alaben a Dios por su misericordia. Así dice la escritura. Te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Preparen el camino del Señor. Allanen sus senderos. Todos los hombres verán la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el anuncio, el profeta Isías, diciendo: Una voz grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, en sus senderos. John llevaba un vestido de piel de camello y con una correa de cuero a la cintura. Se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: raza de víboras ¿Quién los ha enseñado a escapar de la ira inminente den el fruto que pide la conversión y no les hagan y no se hagan ilusiones pensando abraham es nuestro padre pues les digo que dios es capaz de sacar hijos de abraham de estas piedras ya toque el hacha a la base de los árboles y el árbol que no da fruto será talado y echado al fuego yo los bautizo con agua para que se conviertan. Pero el que viene detrás de mí puede más que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero. Y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días. Soy el padre Glenn Sunano. Miembro de los frailes franciscanos de la renovación. Tengo el gusto de, he tenido el gusto de estar aquí en EWTN durante los últimos días. Ofrecí recolección para los empleados de EWTN. Me gustaría compartir con ustedes unas cuantas ideas, una cita del Papa Benedicto XVI. Esto es lo que él dijo: Juan Bautista son grandes caracteres que personifican a nuestro pueblo durante el viento. Por lo tanto, simbolizan la liturgia en el viento. Miremos a Juan Bautista, desafiado, desafiante, activo. Es para nosotros un tipo de la vocación masculina le radical... exige metanoia, una transformación radical de actitudes. Y aquellos que serán cristianos habrían de ser transformados. Indeed, find... Nuestra disposición natural siempre nos encuentra dispuestos a entregarnos, a ponernos al centro, A aquellos que quieren encontrar a Dios necesitan una y otra vez la conversión interior, una dirección nueva. Y esto aplica también a la vida. Día a día encontramos el mundo de cosas visibles y nos exhorta a través de carteles y anuncios y todas las actividades de la vida diaria a tal grado que estamos tentados a suponer que no hay nada más que esto. Pero la verdad es que lo que es invisible es más grande y mucho más valioso que cualquier cosa visible. Estas palabras del Papa Benedicto XVI son un gran desafío para nosotros y podemos decir que no nos abren los ojos y durante el tiempo de viento los sacerdotes y diáconos usan el color violeta. Es el mismo color que se usa en tiempo de cuaresma y a pesar que los dos tiempos son algo diferentes, al mismo tiempo este color se usa porque es un color de sobriedad. De seriedad. Y es porque durante el tiempo de Adviento, esperamos a Cristo en la cuna, en tiempo de Cuaresma, en la cruz, en ambos. Tenemos un encuentro. Pero no es un mero encuentro como si encontráramos a una persona. Es como cuando estamos en el bosque y encontramos un oso o si estamos en una tormenta. Eso es un encuentro. Así que estos tiempos son... En este, en este tiempo en particular tenemos alegrías y festividad. ¿Pero qué es lo que estamos esperando? Esperamos a Cristo que entre a este mundo de forma extraordinaria. En cierta forma, este encuentro debe desafiarnos. Estoy seguro que algunos de ustedes ya saben que el tiempo de Cuaresma, en donde enfatizamos la cruz, y en tiempo de Navidad, ambos tiempos han sido influenciados por San Francisco de Asís. De hecho, si no fuera por San Francisco y los frailes franciscanos que fueron por todo el mundo. Dando a conocer esta devoción a la cruz, a la cuna, al pesebre, no tendríamos las estaciones de cruz en las iglesias. De hecho, antes del Concilio Vaticano II, solamente los franciscanos estaban permitidos bendecir las estaciones de la cruz. De hecho, si van a alguna de las sacristías, aún verán en las paredes, en latín, una afirmación declarando que esta es la vía crucis, siempre fir firmada por un fraile, OFM por un franciscano. Así que San Francisco tenía un gran amor por la cruz. De hecho, él firmaba sus cartas con la letra Tau en griego, que es, tiene la forma de una cruz. Él le decía a sus frailes que cuando vieran a la cruz de una distancia, debían de postrarse en el suelo. Y decir en voz alta, te adoramos, Santísimo Señor Jesús, aquí en todas tus iglesias, en el mundo entero, porque por tu santa cruz has redimido al mundo. Así que cuando estamos ante la cruz, debe ser una especie de encuentro. Es cierto que durante siglos, la iglesia nunca tuvo crucifijo, tenía cruz, puede haber tenido piedras preciosas o flores. Y esto es porque en los primeros días de la iglesia la crucifixión seguía en la mente de la gente como algo relacionado con una ejecución. De hecho, tenemos, nosotros tenemos a Jesús en la cruz, pero de hecho no tendríamos a Jesús en la cruz tal y como realmente lucía en la cruz. No nos, hubiera, nos gustaría mirarlo. Pero cuando tenemos un encuentro con la cruz, estamos encontrando a Dios, igual con el pesebre. Si alguien ha visitado Asís o Grecio, donde San Francisco quería tener una representación de la primera Navidad, así que construyeron el establo y los animales, y de ahí proviene el pesebre navideño. Y la Navidad, por supuesto, también está relacionada con otro encuentro de San Francisco y este esta vez es con la Eucaristía. Así que tenemos el pesebre, la cruz y la Eucaristía. Es ahí cuando la, la cruz y la, el pesebre entran a la iglesia. Por supuesto, la iglesia siempre ha creído en la presencia de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, pero no sería sino hasta la época medieval, cuando la devoción al sacramento ocuparía primer lugar, rezarle a Jesús. Por eso vemos que tenemos aquí el ostensorio. El ostensorio es de la época medieval. Antes de eso no habían ostensorios precisamente por esto es que en la iglesia oriental no tienen, por supuesto, tienen la eucaristía y la presencia de Jesús en el tabernáculo, pero no tienen la devoción de la eucaristía, la adoración. Así que la eucaristía para San Francisco era otro encuentro con Dios, pero la humildad de Dios esto es lo que San Francisco no podía comprender: este misterio de lo que llamamos la encarnación. Carnis en latín significa carne. Igual que en español o italiano. La encarnación de Dios. Y San Francisco no era capaz de entender esto: que Dios se convirtiera en hombre. Si en su jardín tuviesen caracoles o algo así, y alguien les dijera, me voy a convertir en caracol para poder salvar al reino de los caracoles, voy a convertirme en caracol. Uno diría, eso es extraordinario, que un ser humano de hecho se convirtiera en caracol. Bueno, nosotros tenemos más en común con caracoles que Dios con nosotros. Por lo menos vivimos en el tiempo y el espacio. Y tenemos objetos materiales y nos movemos y hacemos desorden. Tenemos mucho más en común con los caracoles que lo que Dios con nosotros. Dios es el ser supremo, no tiene cuerpo. Así que para que adquiera un cuerpo, sea humano, eso es algo especial. Pero realmente no pensamos en ello. Simplemente decimos, oh, el Dios hombre. Francamente, por eso es que los judíos devotos y los uh, discípulos de Jehová encuentran esto horrendo. Están sí. tratando de decir que el Dios, Dios inmortal, omnipotente, omnisciente, se convierte en un ser humano que suda, come. Están diciendo esto y nosotros les contestamos, sí, eso es lo que creemos. Ellos lo encuentran incomprendible, porque es incomprendible Dios se hizo hombre. San Francisco no podía entender esto, la humildad de Dios. De hecho, hay una plegaria de San Francisco, quizás no la hayan escuchado, y dice que todos sientan miedo, que todos sientan temor, que el mundo entero tiemble que los cielos sean exaltados cuando Cristo, el Hijo de Dios vivo, está presente en el altar en las manos de un sacerdote. Recuerden que San Francisco no era sacerdote, él nunca tocó la Eucaristía. Oh, dignidad maravillosa, oh, sublime humildad, oh, humilde sublimidad, que el Señor del universo, Dios en el Hijo de Dios, se humille para nuestra salvación, se esconde bajo una pedazo ordinario de pan hermanos miren la humildad de dios y abran sus corazones ante él humíllense para que sean exaltados por él no retengan nada de sí para que él que se entrega totalmente a ustedes lo reciba totalmente qué les parece San Francisco de Asís, que le gustaban los marisposas y los animales. Pero aquí tenemos un hombre que estaba totalmente enamorado y tenía un encuentro a diario con Dios en Cristo, en el misterio de la Encarnación, el pescadero, la cruz y la Eucaristía. Y San Juan Bautista es un hombre quien es muy humilde. no sonaba muy humilde, pero hay que reconocer la diferencia entre la humildad y la macedumbre. Por ejemplo, tenemos nuestro coro aquí. Algunos de ellos son muy buenos cantantes y hay algunos que pensarán que son fantásticos. Pero si Andrea Bocelli viniera aquí, no presumirían tanto. Andrea Bochelle, venir aquí. Así que todos somos buenos y santos y talentosos. Todo es en relación a quien comparamos. Como San Francisco diría: lo que un hombre es ante Dios no es nada. Así que San Francisco siempre vivió en la presencia de Dios, así que conocía su lugar. Juan Bautista conocía su lugar. Hablaba en voz alta, era profético. Creo que si Juan Bautista viniera hoy, no le caería, no le caería bien a muchos. Por seguro, a las personas que no les gusta... Que la gente usa ropa hecha de animales. Incluso les caería mal a los vegetarianos. Y por seguro, no lo hacía por modas, pero... Era un hombre humilde porque él sabía quién venía. Eche Agnus Dei, e, ahí el Cordero de Dios, no se es digno siquiera de recoger sus sandalias. Pero ¿por qué es conocido por ser tan profético y radical? La palabra radical proviene del latín, radic, que significa raíz. Cuando una persona es radical, va directo a la raíz. San Juan Bautista fue un hombre radical. Por eso, por ser radical, se metió en problemas. Era políticamente incorrecto. Llamaba las cosas por su nombre. Iba ante los reyes y les decía: No está supuesto hasta vivir con. La viuda con la esposa de tu hermano le costó la cabeza, pero él decía la verdad. Le, le decía los letrados y los fariseos. ¿Van a ser genuinos o solamente están haciendo esto como un espectáculo? Pero esto es porque es un hombre humilde, porque él sabía quién era. Y él sabía quién era Dios y él sabía quién es Cristo. Y él conocía el pecado y conocía los efectos del pecado. Así que hermanos, vivimos en un mundo que está lleno de distracciones. La palabra tracto en latín significa jalar y a menudo nos vemos distraídos por los medios, por las redes sociales, por las noticias, por las cosas que están pasando en el mundo y la iglesia y la familia. Nos distraemos totalmente, pero la distracción nos impide ingresar al misterio del amor de Dios en Cristo. Por eso es que Él vino, no para juzgarnos, sino para llamarnos hacia sí, porque Él nos ama. Y quizás el amor sea tan grande y tan atemorizante que quizás no queremos acercarnos a ese amor. Por eso, el crucifijo no lo mostramos tal y como es, sangriento, terrible, ni el pesebre lo mostramos tal y como era, sucio, lleno de animales, pero la realidad es la realidad de lo que recibimos. ¿Cuánta gente va a recibir la comunión? ¿Y quién sabe lo que están pensando cuando reciben comunión? Y cuando yo estoy distribuyendo la comunión, veo la disposición de algunas personas y parece que vienen a recibir sin saber lo que están recibiendo. No están enterados que están recibiendo a Dios, hombre. Este es un tiempo que nos abre los ojos. Tenemos que pensar en quién es que nos está llamando hacia sí en este tiempo santo. Me gustaría concluir con una cita de una poeta, una poetisa, Thayer mm -hmm. Dixon. Y ella tiene un hermoso libro llamado Cantos ante el Sacramento. Y evidentemente, creo que ella no es hermana, creo que no es monja, pero evidentemente ella se encuentra ante el Santísimo Sacramento pensando acerca de la realidad del Dios hombre, ya que tenemos una persona, no es meramente un encuentro casual. Ella teniendo un encuentro, y quizás esta puede ser una gracia por la que podemos orar durante este tiempo de adviento. Que cuando estemos haciendo todos los preparativos, debemos también guardar tiempo en silencio y soledad, parar un momento, pasar tiempo ante el pesebre navideño, quizás. Piensen acerca de la historia que les conté de los caracoles. Es de la humildad de Dios y las palabras de San Francisco. Cuando Él se entrega totalmente, ustedes no sean como los letrados y los fariseos. Ustedes entreguense totalmente por el Señor. Y como lo hacemos al entregarnos totalmente por el prójimo. Hay una sola forma en que podemos decir que realmente amamos y servimos a Dios, y eso es cuando amamos y servimos al prójimo. Mayor Fredrickson, canto ante el sacramento, el gran encuentro con Cristo. Señor que somos, cada día debo recordar que no soy más que polvo, sin embargo de tu divinidad te inclinas, te rebajas hasta mí, con ternura, ¿qué soy, Señor, para atreverme a pensar que soy más que polvo, más que aire? Pensar que yo te debo todo, y que tú te inclinas con ternura, te rebajas para encontrarme a mí. Sé que soy menos que polvo y aire, y la nada, sin embargo, sé que debo ser algo para ti. Algo para ti, quien te rebajas con ternura. Y debo dejar de preguntarme por qué, porque contemplo un misterio y lo veo. Amor, inclinándose, rebajándose para ir a mi encuentro.